Qué mejor que comenzar el programa 279 de Revista de Sociedad que fent un homenaje a un de los nostres. Y para eso, para hablar del gran homenaje a Antonio Ferrandis y molt merescut, per otra banda, ahora hablaremos de eso, que presentar a los nostres convidats. No hay que dar la bienvenida cuando U están a casa, pero tenían que saludar a José Molina. ¿Cómo estás, José? Muy bien, vosotros. Te doy la bienvenida porque ya estás comentar a casa, ¿no? Sí, tantos coltos, sí. Que has vingut a Revista de Sociedad. Muy bien, muy bien. Ya vengo ya varias veces, invitado por vosotros y encantado y agraït. Y así pues vendré, como que ya lo sabes. Y hoy vamos a acompañar de Juan Valverde. ¿Cómo estás, Juan? Hola, buenas tardes. También amigo personal y persona de confianza de Antonio Ferrandis. Pues sí, la verdad es que los últimos años tuve la suerte de vivir pues el final de sus días y fue muy bonito y muy entrañable, la verdad es que sí. Bueno, y hoy es un TVS 2 para donar difusión y conocimiento a todos los espectadores de ese gran homenaje que se va a hacer a Antonio Ferrandis en el Teatro Principal el próximo dijous 3 de diciembre y que también el proyecto Lazarus te algo que bore, ¿no? Juan, José, sí, contéume. La verdad es que, bueno, yo le prometí a Antonio que alguna vez su fotografía y su nombre volvería a estar en el Teatro Principal y bueno, después de mucho tiempo y de mucho insistir, al final hemos conseguido de que eso se haga una realidad. Y luego por otra parte, pues pensé ya una vez conseguido que qué cosa más bonita, ¿no? El asociar el nombre de Antonio Ferrandis con el de una asociación, en este caso Proyecto Lazarus, que se ocupa de, bueno, ya nos contará luego Pepín, de enfermedades de médula y tal. Y bueno, qué cosa más bonita que toda la recaudación de esa gala vaya destinada pues, a una fundación, a una asociación que la necesita. Nos consta que, además, por parte del proyecto Lazarus tenemos muchísimas ganas de abordar este homenaje, porque ya fa unos meses, en Revista de Sociedad, necesitan encaure alguna coseta, ¿no? Que se va a realizar este homenaje en el Teatro Principal, y hoy ya es una realidad, José. Pues sí, hoy es una realidad. Ya fa, creo que fará tres meses aproximadamente, vais a decir así en este programa, la primicia de que estaba preparándose este homenaje, y yo la verdad es que, bueno, pues voy a agradecer a Juan Valverde, que es el que ha iniciado esta idea, y a Toni Rivera, que es el director de esta gala, el que es quien pensat en Proyecto Lazarus, bueno, pues para destinar tots aquests diners a Proyecto Lazarus. Nosotros encantats de colaborar y de, bueno, pues de recaudar esos diners que estos señores nos van a facilitar. Una gala que no va a ser només un homenaje y ya está, ¿no? Y en el que a més n'hi han involucrades moltes cares conegudes del panorama social e incluso del món del cine, sí, la verdad del panorama nacional. Vamos a tener mucha suerte con tener cerca de nosotros, y, que vienen de Madrid, pues caras conocidas como María Luisa San José, como Manuel Zarzo, como Rosana Pastor. Vamos, muchísima gente que se ha volcado con la gala, con el homenaje, con el recuerdo de Antonio, que yo me llama mucho la atención porque yo que sí que estuve cerca de él y sabía del cariño de la gente, de sus compañeros de profesión, no esperaba nunca que después de 15 años que estamos sin él, las personas de su profesión sobre todo, se volcaran de la manera que se han volcado. Qui no ha visto, qui no ha chiflat la sintonía de Verano Azul alguna volta, ¿no? O qui no ha cantado del barco de Chanquete, No nos moverán, en la más tierna infancia, ¿no? Com diria aquella. Una gala que a més va a presentar Carmen Alcaide, ¿no? Més ni menos que Carmen Alcaide, atención, que ya son para los mayores. ¿No? Sí, sí, la verdad es que valenciana, una presentadora valenciana, y que estará con nosotros, presentará la gala y tendremos la oportunidad de poder disfrutar de ella también. ¿Y cómo se va a aprender? ¿Cuándo lo proposaré? Porque Carmen es muy tira que va, ¿no? Sí, bueno, en cuanto le nombramos a Antonio Ferrandis, enseguida ella dispuesta, presta y dispuesta. Claro, siempre con el tema de que ella pues, está muy ocupada y había que mirar agendas y fechas, pero bueno, hemos tenido la suerte de que ese día sí que puede y seguramente si todo va bien, pues estará con nosotros. Al contrario que nos ha pasado con Moncho Borrajo, es una pena. Sí, que Moncho Borrajo estaba previsto que iba a venir y hace dos días se llamó y dijo que por motivos de trabajo que no podía, pero que nos iba a enviar un vídeo, que yo no lo he visto, lo ha visto el director y dice que es un vídeo muy bonito, muy emotivo y que bueno, pues se proyectará en la gala. Sí, la verdad es que además conociendo a Moncho, Pepín, sé que va a ser un vídeo muy emotivo y muy bonito, seguro que sí. Totalmente, estoy totalmente seguro. ¿Qué anem a poder ver en esa gala, José?
Bueno, pues lo que anem a poder veure, la veritat és que ahí poca informació te puc donar, perquè Toni Rivera, el director, ha preparat esta gala no en secretisme, però sí d'una forma molt discreta. Jo crec que fa bé, perquè esta gala té moltes sorpreses. Jo sé que... Alguna primícia, alguna coseta, Juan, teniu per ahí per a contar-nos? Home, la primícia que jo contaria, no sé si dec, però jo vaig a comentar-ho, és que el que comentava Juan fa un moment, que n'hi ha molta gent, tota la gent que ha conegut Antonio Ferrandis, quan se li proposa col·laborar, en seguida estan oberts. I entonces n'hi ha més de 50 vídeos curtets, en unes parauletes i una frase curteta, més de 50 vídeos de personalitats de totes, de l'àmbit, de tots els àmbits, actors del món del deport, en fi, de tot l'àmbit de la societat espanyola, molt importants, i bueno, doncs eixiran en diversos moments de la gala, eixiran projectats aquest vídeo, i bueno, doncs això és una... Jo no sé si estic desvelant alguna cosa, ara estic patint per... No, al contrari, perquè el que estàs despertant és les ganes de veure aquest vídeo, no? Sí, jo crec que sí, perquè és que n'hi ha noms de José Sacristán, digues tu alguno, perquè no siga jo només el que... La verdad es que ha sido una labor... Yo le llamaba a esta labor una labor policial, porque además me ha correspondido a mí, en este caso, por mi amistad con todos ellos, el perseguirles, porque son personas muy ocupadas y siempre han estado prestos y dispuestos, pero tenían que escoger... ¿Com t'has trobat en aquesta llavor, Juan? ¿Com t'has trobat en aquesta llavor? Pues muy complicado, obviamente, ¿no? Sí, complicada por el hecho de que son personas muy ocupadas y además se tenían que grabar ellos mismos ese vídeo y entonces pues no disponían a veces de viajes y de tiempo suficiente para hacerlo. Pero bueno, nos podemos encontrar a José Mota, por ejemplo, a Arturo Valls, a Tito Valverde. Las primeras figuras, pero además Carlos Arguiñano, Los Morancos, bueno, un sinfín de personalidades increíble, o sea, una cosa muy bonita, de verdad. Yo de verdad es que tengo ganas ya de ver esos vídeos, ¿eh? No sé, me imaginé a Los Morancos en tota, que siempre van tot, pues, en cloud humor, ¿no? Pues sí, también durante un mensaje muy emotivo para Antonio Ferrandis, al que todos tenemos en imagen como una persona muy entrañable. Imagina que todos los seus amics pensan en China. Sí, Juan. Desde luego, por eso el cariño de todos sus compañeros de profesión, que a veces entre ellos comentando no es fácil llegar al final de tus días queriéndote tus compañeros como quisieran Antonio y como siguen demostrando que les quieren 15 años después. ¿Qué més anem a poder veure en esa gala homenatge, el dia 3, en el Palau, en el Teatre Principal, en la ciutat de València? Pues la música també té algo que veure en la gala. Pues vindrà, per exemple, l'Orfeón de la Universitat Catòlica de València, dirigida per Juan Montesinos. També hi haurà una banda de blues tocant ahí música que té que veure en el personatge de... no de Chanquete, sinó el personatge... tot la història teatral d'Antonio Ferrandis. Que és molt extensa, però probablement el paper de Chanquete és el més recordat, no? És el més recordat perquè, bueno, ja va ser l'últim de la seva vida, encara que feu després alguna cosa més, no? Perquè feu la pel·lícula de... De Volver a Empezar, que és la de la gala, no? La de l'Òscar, eh? Claro. Però té més de 100 pel·lícules, eh? Però és que el tema de Antonio Ferrandis, de Chanquete, de Verano Azul, es que como se ha repuesto muchas veces, las generaciones han ido creciendo con esa serie. Sí, una serie tan aceptada por el público, ¿no? Porque te se metían dentro de tus casas y disfrutaban muchísimo con ese personaje. ¿Pots confirmar o desmentir que quan li deien pel carrer Chanquete, diuen, no, soy Chanquete, soy Antonio Ferrandis? Això me ho van contar de primera mà, eh? Mira, ¿el personaje absorbía a la persona? Desde luego que sí, en eso estamos de acuerdo, que el personaje absorbió el nombre de Antonio Ferrandis. Yo soy testigo porque estaba muy cerquita de él, incluso de personas que querían llamarle Antonio y en ese primer momento le salía Chanquete. Pero también es verdad que al margen de lo que dice mucha gente, que era nombrarle Chanquete y él se enfadaba, no era así. Depende también de, como decía él, del tonillo con el que me llaman Chanquete o no,
o a veces también depende mucho de su estado de ánimo, porque ya al final pues él estaba un poco delicado. Y entonces, pues bueno, pues cuando lo trasteaban de esa manera con chanquete, tal, pues hombre, a veces sí que se molestaba, pero no, realmente tampoco lo llevaba tan mal como la gente piensa, ¿eh? O sea, y bueno, imagino que para el proyecto Lázaros, pues un honor también participar de esta manera y más ser la asociación Lechida, con para que la recaudación de esta gala, totalment, el benefici vaig a... Totalmente, ya he dicho antes que estoy muy agradecido, porque además todas las personas que colaboren en la gala, tanto de Carmen Alcaide, la presentadora, como todas las personas que van a venir, es que van a actuar en el escenario, tots ho fan de forma altruista, ningú cobra un euro, i bueno, pues això és d'agrair, no? I sobretot, pues, com ha dit antes a Juan i a Toni, que és que hem pensat en Proyecto Lazarus, per ser la part visible d'esta gala, la part visible solidària d'esta gala. Encantat. Juan, com podem comprar les entrades? Ja venda anticipada, en taquilla del Teatre, sí, Principal el dia 3? Taquilla del Teatre Principal i luego pues, a través de les redes socials. Ah, en entradas.com. Entradas.com. Mm, internet, entradas.com. Sí. I jo des d'aquí animo a tot el món de que no se duerma, perquè es una gala muy bonita, es una gala muy especial, donde va a venir muchísima gente de... Porque hemos hablado de la gente que va a actuar, pero es que yo también quiero adelantaros que van a haber futbolistas del Valencia. Estamos hablando de personas que van a venir a ver la gala y van a estar por allí. Estamos hablando de que me ha confirmado Fernando Esteso, o sea, actores, cantantes, Francis Montesinos, Carlos Haro, bueno, cantidad de la vida social valenciana que van a estar por allí con nosotros y va a ser una cosa muy bonita. Bueno, pues ahí están también, para ver esa gran gala y ese gran homenaje, muy merescut a Antoni Ferrandis. José, muchísimas gracias, una vuelta más. Gracias a vosotros y dir, lo único que voy a decir es que anime a la gente que venga a ver la gala, que no se defraudarán, no quedarán defraudados. Y gracias, Juan, por esta gran iniciativa y por contárnosla en Revista de Sociedad. Muchas gracias por acordaros siempre de Antonio y animar de verdad a todo el mundo, porque además también tenemos a un artista fallero, Juan Camacho, que ha hecho dos ninots que estarán presidiendo allí el hall del teatro, un chanquete, en fin, un Oscar, va a ser una cosa muy bonita, la verdad es que sí. Va a ser una gala en toda la seva extensión y en todos los camps posibles. Se va a rendir ese homenaje. Gracias, José, y gracias, Juan. Gracias a vosotros. A los dos. Y abans d'anar en la publicidad, también volíem mostrarlos este vídeo muy emotivo y que de alguna manera les he visto de invitación para anar ese día 3 de diciembre al Teatre Principal de la Ciutat de València por ese gran homenaje a Antonio Ferrandis. Por ti, Antonio. 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 Va por ti, Antonio. Por ti, Antonio. Por ti, Antonio. Por ti, Antonio. Por ti.